Amigos del Shot, pues ¿qué creen? Estamos aquí de manteles largos porque Matute cumple 15 años. ¡Shot, shot, 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 shot! Y pues justamente en las festividades, sí, aquí ustedes lo están viendo porque estamos en el Shot y ¿por qué no? Vamos a darnos un shot. ¡Eso, chinga! ¡Yo, ay, me caigo! Yo sí me lo acabé. Que no se lo tomó. Se llama el Shot, el programa, y te estás dejando. Y dejé un pedacito de Shot. Vamos a darle el último. Sí. Eso. Ahí quedó. Dámelo perfecto. Si quieres, yo te ayudo. No lo vi. Este es tu entrada. No lo vi. Y pues bueno, ustedes ya están viendo que estamos aquí. Todo esto está en vivo. Aquí, Matute, ya. Ya nos integró con las festividades. Exacto. Y pues algo muy interesante, pues que queremos empezar es que 15 años se dicen fácil. Pero, ¿cómo es que Matute llegó a estos 15 años? Pues, amiga, creo que es una con mucho trabajo. Trabajo honesto y con mucho esfuerzo, pero también, sobre todo, con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por la música, por estar en un escenario, por el respeto al público, por las ganas de hacer las cosas bien. Creo que es la única receta que hay para poder vivir toda tu vida de lo que amas hacer. O sea, a final de cuentas, no, el logro de hacer un sexto concierto en la Arena Ciudad de México con una gira nueva no es el, o sea, sí, es un gran lugar y llenarlo es muy complicado, pero ese no es la el éxito. No creo que sea ese el éxito. Creo que es que sigue intacto, que después de 15 años nos subamos los seis con el mismo deseo de solo subirnos por tocar y tocar juntos. Entonces, si eso está intacto, creo que eso es lo que más celebramos. Estamos recordando a ese Matute que se subía en las tarimas de un bar a cantarle a 10 personas, sí, a 2 personas, y de pronto nos encontramos en una arena de esta magnitud, en escenarios multiestelares mundiales. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿en algún momento se imaginó esto? Pues te voy a decir que benditas tarimas, porque es el entrenamiento de cualquier artista, bendito cada uno de los lugares. Nos entrenamos, nos curtimos, nos hicimos más resistentes, entendimos cuáles eran las capacidades de cada uno. La verdad es que eso es puro entrenamiento. Bendito cada uno de los lugares donde hemos tenido la bendición de tocar. Siempre hemos creído que el éxito se trabaja todos los días. Además de que, independientemente de que yo los admiro tremendamente como artistas, la verdad es que tenemos muchas cosas que nos conectan como seres humanos. Somos personas que hemos trabajado mucho tiempo antes de llegar aquí. Entonces, cuando llegamos a este proyecto, entendimos que cuando llegas a un lugar donde eres feliz, aquí es, porque eso no se puede fingir. Entonces, la gente no le queda de otra más que decir, se le están pasando tan bien ellos, que yo también me la voy a pasar bien. Entonces, son 15 años de gozar, obviamente con buenas y malas, pero también somos adictos al trabajo, los seis. Eso también es dificilísimo encontrar. Adictos al oso. Cuando No los culpo. La verdad es que estamos viviendo el mejor año de nuestras vidas, en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral. Entonces, pues lo que dure, hoy estamos en el mejor momento de nuestras carreras y esperamos que así sigamos muchos años, en el nombre de Dios. Hay algo muy curioso, de pronto cuando alguien empieza su carrera, siempre tiene sus comentarios de, pues a ver cuánto te dura, a ver si pegas. Sí. ¿Qué le dicen a esas personas que dijeron, pues a ver, igual y les dura un año el gusto y todo, y ya estamos aquí en los 15? Sí, pues ha sido un camino muy, muy bonito, la verdad. Nosotros, obviamente, cada 2, cada 3 años nos renovamos. Entonces, obviamente, pues ha sido prueba y error de 15 años para acá. Entonces, ahora con esta nueva gira, sabemos que a la gente les va a gustar, pero también dependemos también de pues situaciones, ¿no? Ay, el tiempo. Nervios,
el tiempo, ¿no? Entonces, sabemos, nosotros confiamos siempre, le ponemos todo, dejamos todo en manos de Dios. Entonces, pero obviamente, nosotros hacemos nuestra parte, ¿no? Que es, como decían los muchachos, cuidarnos, hacer todo con excelencia. La gente que trabaja con nosotros, son los mejores en México. También eso nos da mucha confianza. Entonces, sabemos que esto va a durar muchos años más, pero obviamente se lo dejamos a Dios, ¿no? Él es el único que sabe cuánto es lo que vamos a durar. Entonces, por eso siempre lo decimos así, ¿no? Además, me gustaría añadir algo de justo lo que dijiste. No nada más es en la música. Cualquier persona que esté viendo esta entrevista, no importa qué te dediques, nos identificamos contigo y tú con nosotros, porque si algo nos hace, si algo tenemos en común, es que todos tenemos sueños, y cada que empiezas algo nuevo, va a haber muchos que creen que no vas a llegar. Y yo solo les puedo decir que para nosotros, esas personas que a lo mejor hace 15 años dijeron, no va a pasar, fueron combustible. Claro. O sea, sin saberlo, se convirtieron en aliados de esta banda. Sí. Entonces, a ellos también gracias. O sea, gracias por que se convierta en el combustible. No importa qué te dediques, cuando empiezas algo nuevo, si vas a poner una tienda en la esquina, ¿no? Vas a poner tu tienda, te van a decir, no vas a pegar, pero, no está tan bueno. Ya hay muchas de esas, ya lo han hecho antes. Pero si tú tienes un sueño y tú lo trabajas todos los días y está tu corazón puesto ahí y el trabajo y la disciplina, va a llegar y va a sobresalir y va a salir adelante. Y el que se forma, entra. El que se forma, entra. Nada más que no se vaya eso, nunca. Las ganas y el corazón de hacerlo con desde aquí adentro, no por otra cosa, la disciplina y el respeto. Entonces, si eso está, o sea, que eso que sea el combustible. Y lo demás llegará solo. Correcto. Es correcto. Sabemos que Matute es de las bandas más disciplinadas, no ha dejado de trabajar ni un solo día. De hecho, para ustedes aquí va a empezar esta nueva gira de celebración y todavía no acaba la que tenemos. Es correcto. Y vamos a empezar una semana de diferencia casi para lo nuevo. Sí. Así es. Pero 18 semanas, ¿sí? 18 meses. 18 meses preparando, produciendo todo esto para ustedes, que justamente va a ser este 21 de mayo. Así es. Es el 21 de mayo, se estrena Quinceañera World Tour, es la gira de celebración de 15 años, y va a ser una gira que va a durar aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años. O sea, para cuando acabemos ya vamos a cumplir la mayoría de edad. Entonces, ya llegaremos a los 18 y veremos qué hacemos. Pero esta gira empieza el 21 de mayo, el 24 de mayo se graba el CD y DVD en la Arena Monterrey, en el concierto de la Arena Monterrey. Vamos a visitar más de 11 países, vamos a estar en todo Estados Unidos. El 16 de septiembre estaremos por primera vez en las Fiestas Patrias en Las Vegas, Nevada. 16 de septiembre en el Mandalay Bay. Vamos por primera vez a Ecuador, vamos por primera vez a Perú, a Costa Rica, a Nicaragua, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala. Estamos emocionados. Bueno, Guatemala ya hemos ido, pero a todos esos demás países no hemos ido antes. Entonces, estamos emocionados. Este set list está pensado para que cualquier persona, desde Argentina hasta Canadá, lo disfrute y conozca. Son puras canciones icónicas. Pero además, para quien ya ha visto Matute, todo el show es totalmente nuevo. O sea, puras sorpresas vamos sí, a tener sí, aquí. Sí. Y cosas que nunca habíamos hecho antes, con una producción gigantesca, que estamos muy orgullosos y estamos muy felices. Muy felices y emocionados, como podrás ver, muy emocionados. Pues bueno, amigos, bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, estamos celebrando 15 años que van para los 18 y van para los 20 y todo lo que tenga que tener Matute en este éxito. Muchas gracias. Gracias, hermoso. Y pues recuerden, amigos, si suenan los 80s, ¡Matute está en la casa! Y yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. Próxima peda. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Subimos material interesante todos los días.